Thank you.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos. A ver si los centro bien ahora. Tuve un problema con la laptop, pero me estoy comunicando igual y cumpliendo con ustedes para salir en el programa. Es un placer acompañarlos en un momento difícil para el país. Y digo que es un momento difícil porque parece que el presidente no termina de entender que el gobierno está haciendo mucho daño. El gobierno está haciendo mucho daño y esto lo vamos a sentir si es que no corrige el rumbo de una vez por todas y continuamos destruyendo el Estado y tomando medidas populistas, más allá de los escándalos de corrupción y la poca transparencia que tiene este gobierno. El hecho es que el martes se presenta el gabinete a pedir el voto de confianza. El gabinete se presenta el martes, pero no hay todavía nombres que se estén barajando como ministro de Transportes y Comunicaciones, ni siquiera trascendidos. El día de ayer el señor Salaverry daba algunas vueltas alrededor de Palacio, pero vamos, parece que eso se desinfló, se descartó. Y lo concreto es que ojalá se nombre a un ministro idóneo, pero además el presidente tiene el problema de la moción de censura en contra de su ministro de Salud, así que el tema está bien, bien complicado. Vamos a empezar el programa con nuestro primer invitado, está con nosotros el politólogo y analista político Gonzalo Banda. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? No, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, yo hacía una introducción, pero que... ¿sabes qué? Aburre. Todos los días decimos lo mismo. El presidente está cada vez peor, el presidente no tiene punto de reflexión ni de mejora, el presidente no termina de encontrar la brújula, pero creo que vamos tocando fondo de pronto, vamos tocando fondo y encima está hoy, por lo menos lo he visto en todos los medios, la discusión sobre si la observación de esta norma que ha hecho el presidente que eleva los requisitos para el nombramiento de ministros y viceministros tras su observación se aprobará y servirá de algo. ¿Cómo analizas tú? ¿Cuál es tu mirada sobre el momento de la evolución o involución del gobierno de Castillo, como lo quieras denominar? ¿En qué momento nos encontramos, dirías tú? Bueno, estamos en un momento donde este equilibrio en el que las fuerzas del legislativo y el ejecutivo se han encontrado, parece para el ejecutivo ser una oportunidad para no deshacerse de ministros cuestionados y al Congreso para quedarse los 5 años que quieren quedarse, ¿no? Entonces... estamos en ese momento, ¿no? En el momento en que el equilibrio tiene un alto costo social, ¿no? Sea dentro de la estructura del Estado peruano. Yo hace unos días me preguntaba si hasta qué punto ese costo social será mayor a que no existiese ese aparato burocrático de gente sin la menor preparación para ocupar un cargo en la administración pública, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto eso termina siendo más beneficioso para el país que dieran un paso al costado, ¿no? Porque claro, o sea, en los últimos días se ha arguido de que efectivamente, pues, un proceso de vacancia, un proceso en el cual el presidente renuncia, sería, pues, un costo político que terminaría teniendo muchas implicancias económicas, sociales. Pero hay un momento, Mávila, en el cual la erosión que está teniendo el Estado a modo de afectación en la capacidad estatal, burocrática, va a comenzar a tener efectos. Y ya no efectos, hablo en las cuestiones macroeconómicas, ¿no? Sino en la vida cotidiana del aparato público, ¿no? O sea, hay ministerios gigantescos como el Ministerio de Transportes o el Ministerio de Salud, en el cual muchos funcionarios capaces han renunciado. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento eso va a comenzar a pasar facturas y esa disfuncionalidad va a comenzar a acusarse en falencias que el ciudadano va a comenzar a percibir?
¿no? Claro. Yeah. Porque mira, te interrumpo porque yo siento que ya hay algunos efectos. Mucha gente te dice que no encuentra citas para los pasaportes. No hay pasaportes. Es decir, eso colapsó. La entrega de DNIs, la entrega de renovación de brevetes, todo lo que es el aparato, digamos, burocrático, la expedición de documentos, por ejemplo, funciona muy mal. Y al margen de los indicios de corrupción que tienen que investigarse, de las grandes licitaciones, como dices tú, hay situaciones que están provocando ya un cambio, ¿no? Una pérdida de calidad de vida en los peruanos. O sea, este era un país que, bueno, con todos sus problemas, tú sacabas el pasaporte muy rápido, caramba, o sea, se había avanzado un poquito con todos sus problemas, pero algo habíamos avanzado en eso. Hoy tienes una ciudad, no solamente Lima, vamos, todas las ciudades importantes tomadas por la delincuencia. La policía sin liderazgo o con ministros que cambian muy rápido y que no terminan de armar un proyecto porque esa rotación de ministros también es peligrosa. Entonces, yo lo que no entiendo y no termino y te hago la pregunta es por qué en el caso de Merino la reacción ciudadana fue mucho más rápida, digamos, la intolerancia ante lo de Merino fue inmediatamente sentida y expresada, y en el caso de Castillo la cosa no funciona así. Lo que pasa que en el caso de Merino hay dos factores, ¿no? El primero está lo fugaz que fue ese gobierno, ¿no? Ese gobierno apareció de cara a la mayoría de la opinión pública como un gobierno que tomó el poder de una manera agresiva, ¿no? Entonces, claro, en las formas democráticas, eso a los ciudadanos podía unir al espectro político de la derecha, incluso progresista, con la izquierda más radical, ¿no? Entonces, creo yo que ahí había ese factor. Y por otro lado, creo que en el caso de Castillo hay una condescendencia que proviene de un liderazgo fallido de los opositores. Y aquí déjame desarrollar un poco, ¿sabes por qué? Sí. Porque creo que quienes lideran estos intentos por hacer a un lado, digamos, al gobierno de Castillo, son personas profundamente impopulares. Entonces, cuando tú la movilización necesita, a ver, si vamos a entrar en un momento de transición, necesitamos varias cosas. En primer lugar, políticos que puedan liderar la transición. Parece ser que dentro de la oposición política, un político parecido a Valentín Paniagua en este momento no existe. Y por otro lado, necesitas que toda la oposición política, ¿no?, no tenga ese aire, pues, rancio, impopular y conducido por personas que la terminan extraviando. Entonces, cuando tú sumas esos dos factores, ¿por qué la calle no se moviliza? En primer lugar, porque quienes lideran esas movilizaciones son personas, pues, altamente cuestionables, ¿no? Y en segundo lugar, también hay que tener en consideración que la izquierda política en el Perú ha sido, en los últimos años, la fuerza que más ha tenido capacidad de organización y de movilización. En este momento, muchos de la izquierda política tienen muchas, no sé, limitaciones para criticar al gobierno. Claro. Entonces, ahí tienes varias explicaciones que pueden confluir a desarrollar por qué esto no termina en desbordar. Porque finalmente, parte de esa movilización ciudadana, pues ahora está tratando de medrar de algún sector estatal, ¿no? Porque parte de esa movilización ciudadana, pues, ve a los líderes de la movilización y dice, yo con estos señores no voy a marchar ni a la vuelta de la esquina. Y porque también tienes que los opositores políticos que vienen del Congreso son sumamente impopulares. Entonces, tú sumas todo eso, pues, tienes un combo que te conduce a un callejón sin salida donde tú difícilmente puedes encontrar alguna salida política práctica, ¿no? Claro, entiendo. Sí, pues, aun cuando los precios suban, aun cuando la pérdida de trabajo sea evidente, la dificultad para reengancharte en el empleo luego de que has perdido uno, se está complicando, digamos, todavía, como dices tú, hay
una resistencia, digamos, a salir, porque estamos en el marco democrático y la oposición también trae una mochila a cuestas, dicho sea de paso. ¿Cómo analizas tú que prosperará la moción de vacancia que ahora Renovación Popular ha dicho no va esta semana, va la próxima? La han postergado. Pareciera que el intento no es vacar al presidente. Lo que se quiere es tener votos para obligarlo a presentarse ante el Congreso, ¿no? Conseguir que el presidente de pronto en el hemiciclo quede expuesto ante la población, ante las preguntas directas que le pueda hacer la oposición. Sí, a ver, históricamente hemos visto que la figura de la vacancia política se ha usado de esas dos maneras. La primera, cuando ya tenías los votos seguros y estabas completamente confiado en que ibas a reunir los votos para vacar al presidente de la República, sucedió con el segundo intento de PPK, sucedió con Martín Vizcarra, pero también recuerda que sucedió en un primer intento contra PPK y en ese momento no se alcanzó los votos y el presidente tuvo que ir al hemiciclo. Claro. ¿Qué permitió ese primer intento? ¿Debilitar al gobierno? Sí, porque un presidente que va ante la representación nacional y tiene que explicar, es cierto que puede salir fortalecido si la moción se termina cayendo, pasó con Vizcarra, pasó con PPK, pero es en el corto plazo, porque ya su imagen comienza un deterioro progresivo. Entonces, tal vez la estrategia de la oposición, yo difícilmente creo que esto sea una estrategia, porque no, o sea, no, lo que han mostrado es que no tienen una estrategia, es que puede ser ese un camino, ¿no? Pero yo creo que están fundamentalmente tratando de debilitarlo en la opinión pública, tal vez confían, y esto podría ser de algunos que tienen más experiencia política, en que puede el presidente de la República mostrarse como una persona que es imperita en este tipo de escenarios, ¿no? O sea, que tiene dificultades para responder, y creo que no va a ser muy difícil a la representación nacional ponerlo contra la pared, si es que está en ese tipo de escenario. Claro, si es porque que eso es además así, entiendo que él podría responder a través de su abogado, no tiene tampoco la ley lo obliga a comparecer y a pasar, digamos, por el espectáculo de presentarse él a responder directamente. Hoy ha demostrado que parece que no va a ser la estrategia. Yo me pongo a pensar y hago la comparación con otros políticos que son dueños, por ejemplo, de una de una capacidad de discurso mucho más elaborado, convincente, enérgico, que aprovechan estos espacios. Pero en el caso Castillo, esta es una debilidad. Él ha dicho ahora que a la Comisión de Fiscalización le responderá por escrito. No puede atenderla. Lo hemos visto en el desempeño reciente de las últimas entrevistas y está claro que el presidente no es un orador. No es un orador y ha entendido que no es un orador. Hoy ha restringido también el acceso de la prensa para hacerle preguntas después de haberse mostrado ciertamente un poquito más abierto. Hoy ha vuelto al hermetismo. Y te comento que la información de último minuto, yo hago un paréntesis acá, anuncia que Palacio de Gobierno ya tendría y tomaría juramento al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones esta noche. Estos retrasos en nombrar reemplazos para los ministros que además tienen que ser retirados de los cargos porque están al borde de una censura, tampoco lo siente la ciudadanía, todavía no lo percibe como una, no sé, acabose. Es que hay un grado de inafectación, ¿no? De desafección, diríamos, ¿no? De los peruanos con la política, ¿no? Es que en verdad la política peruana es tan dramáticamente insoportable muchas veces, sí, que creo que ya no, o sea, fíjate que esto pasa con muchas cosas, ¿no? O sea, cuando una persona ya es realmente, pues te parece, pues, insoportable, tú ya ni siquiera le prestas atención. Sí. Entonces, a veces eso ocurre con la política peruana. A veces uno quisiera que la política tuviera una capacidad de indignación dentro de la ciudadanía más pronta, ¿no? Pero tal vez también
esto de creer que la política tenga un rol protagónico en la vida de las personas no funciona mucho en el Perú, ¿no? Y lo otro pasa por comprender, Mavila, que mucha de la ciudadanía peruana también está preocupado cómo reactivarse económicamente. Totalmente. Sus preocupaciones van por otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí, cuando uno ve estas crisis y dice, oye, ya está bueno, el ministro debería renunciar, ¿cómo es posible que siga manteniendo? ¿Cómo es posible que pueda pasar un ministerio, pues, 5 o 6 días sin tener ministro? Esto es algo, pues, que no hemos visto en la historia reciente. Está pasando, lo cierto es que está pasando, ¿no? Y una de las cosas que está sucediendo con el gobierno de Castillo es cuando tiene que enmendar la plana, puede sacar al ministro cuestionado, incluso puede deshacer un gabinete y nombrar otro gabinete, pero se encarga de poner a veces un ministro malo en un ministerio que estaba bien y que estaba funcionando bien. Sí. Entonces, ese es un comportamiento muy sintomático. Nosotros lo vemos siempre en el caso de gobernadores regionales, ¿no? Que tienen este comportamiento de mantener asesores cuestionados, sobreviven a denuncias inexplicables, y tú dices, ¿cómo es posible, no? Y eso es posible porque ellos consideran que los ritmos de la política son así, ¿no? Yo escuchaba las declaraciones del ministro de Salud de ayer, en esta defensa media política que he hecho denunciando las mafias que hay en el MINSA, sí. Y realmente me daba pues vergüenza, ¿entiendes? Porque el señor estaba haciendo una defensa política de su cargo con una cuestión que parece bastante inverosímil, echando fango sobre muchos ministros. Y sin descaro, la indignación de Óscar Ugarte, que suele ser una persona muy calmada, a la que a uno siempre le cuesta arrancarle una frase, ¿no?, potente, porque él es de ánimo calmado, pero ha reaccionado, la verdad, indignadísimo, como corresponde. Sí. Un exministro que tuvo que ver o que participó de lo que fue el proceso de la adquisición de vacunas, del inicio del proceso de vacunación, el caso Ceballos, que también estuvo a cargo. Bueno, Ceballos, por motivos ideológicos, no ha sido tan contundente, pero fue un reto para el país. ¿Tú te imaginas si la pandemia empezaba con una gestión como la que tenemos hoy? ¿Tú te imaginas si la pandemia iniciaba y teníamos a Condori en el Ministerio de Salud? No, creo que, a ver, el escenario es que tuvimos un ministro que supo negociar una provisión, bueno, esto fue una negociación conjunta en el gobierno de transición, cuando no teníamos ninguna vacuna. Aquí la gente se está olvidando de que tuvimos que conseguir vacunas en tiempo récord, y que luego hemos logrado acortar toda esa brecha gigantesca de vacunación que tuvimos. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, que no tiene ninguna experiencia en un cargo de esta relevancia, y que no ha hecho nada más que tirar fango, salga de lo más campante a denunciar y a tirar barro por todo? A mí me indigna porque de las pocas cosas que se le aprobaba al gobierno era su desempeño en la política de vacunación. Totalmente. Y tal es la necedad, ¿no?, de este ministro, que ha decidido tomársela contra el único activo positivo del gobierno de Castillo. Exacto. Que era la gestión de salud. Entonces, hasta en eso, Mávila, hay una torpeza descomunal política que no le entiende. Sí. ¿Por qué? Porque este señor está defendiendo un cupo, un encargo, una facción de poder que le han depositado y que no la tendría por méritos propios y que está ahí tratando de defenderla. No hay otro motivo racional para que este señor salga a hacer eso. De acuerdo. Gonzalo, yo quiero agradecerte tu presencia hoy. Vamos a ver qué ocurre la próxima semana. Vamos a estar pendientes también aquí del nuevo ministro de Transportes que se nombre, a ver cuáles son las características de este nuevo ministro, si por lo menos no tiene denuncias que pesen sobre él, y si no es el mejor amigo, el veterinario, el vecino de Cerrón, qué sé yo, por lo menos. Vamos a ver eso, a ver qué pasa. Con tal que no lo despidan con mariachis, o sea, pero te das cuenta, estas
cosas, donde hay esta especie de agasajo, ¿por qué se contrataría a unos mariachis para despedir al ministro? O sea, ¿cuál es, qué cosa le deben a algunos trabajadores sí, que están? Es vil, O sea, ¿sabes? Eso yo lo he visto mucho en gobiernos regionales y locales. De nuevo, es la misma. Yo he visto, es como un déjà vu, Mavita. O sea, mucho se hace eso. No sale en los medios nacionales, pero se hace. ¿Entiendes? Entonces, el funcionario sale con sus mariachis, con su fiesta. ¿Por qué? Porque alguien está diciendo, oye, tengo que despedirlo bien. Son cosas que uno no entiende. Gracias, Gonzalo. Muy amable. Que tengas un buen fin de semana. Ok, chao. Chao. Muy bien, conversamos de inmediato. Y bueno, en la última parte de la entrevista con Gonzalo, hemos analizado el discurso de este inefable ministro de Salud. Un inefable ministro de Salud que para algunos tiene la suerte echada y que más temprano que tarde va a tener que irse. Pero también nos sorprende, ¿no? No solamente la mezquindad, la facilidad con la que un ministro cuestiona a sus antecesores en el cargo sin ningún rubor en la cara, porque el señor no se ruboriza, se siente más empoderado que nunca, sino además llegar al punto de ser incluso vil, diría yo, de sin mayores pruebas, estar tratando de defender su permanencia y su mediocridad y su poca capacidad y el rechazo que tiene en el propio gremio al que pertenece, ¿no? O que dice pertenecer, atacando de esta manera un tema tan sensible como ha sido la lucha contra la pandemia. El doctor Luis Solari ha sido ministro de Salud, pero también presidente del Consejo de Ministros. Él es una persona muy crítica y lo queremos escuchar esta noche con relación a eso. ¿Cómo observa él lo que ocurrirá la próxima semana? Porque además tenemos un Congreso que ya ha dado muestras de tener bancadas partidas para bien o para mal, o digamos, partidas de manera poco transparente, sospechosa, pero que no garantizan un control político en el Congreso de la República. Doctor Solari, muy buenas noches como siempre, gracias por estar aquí. Sí, no lo escucho mucho, creo que tengo un problema con el audio yo. Déjenme ver. Faltaba activar mi micrófono. Ok, ahora ya sí. Ya estamos ya. Sí, gracias también de estar con usted y con Sudaca y con todos sus seguidores. Bueno, lo que está sucediendo es, pues, no sé, una novela de García Márquez, ¿no? Una novela de esas de ciencia ficción, en un sueño, una pesadilla, ¿no? Ya nadie sabe cómo llamarlo, porque yo un ministro que viene siendo señalado por las facultades de medicina del Perú, por el Colegio Médico, la Federación Médica y la Asociación de Médicos de la Seguridad Social, o sea, todos los gremios y las sociedades científicas además también se han pronunciado en ese sentido de que no es una persona capaz para ser ministro de salud. Y casualmente, esta conferencia de prensa así lo demuestra, porque en vez de salir a rebatir uno por uno los argumentos que los organismos que he señalado han dicho, no, simplemente agarra y usa el refrán, los pecados de otros me hacen santo a mí. De todo lo que han dicho de mí, miren lo que yo acabo de encontrar. Su misión es llamar a la Contraloría, llamar al Ministerio Público y encauzarlos. Ese es su trabajo. Y si no lo ha hecho hasta el día que hizo, el tema está cometiendo un delito penal de omisión de denuncia, ¿ya? O sea, no hay ni que ponerse a desbrozar lo que él dice, sino lo que representa. Los comunicadores políticos del Ministerio han dicho, cambia el foco, haz que todo el mundo hable sobre tus denuncias y que no se hable más de ti. Eso es imposible. Eso es imposible porque además como ministro de Estado y como parte del gobierno, no se dan cuenta que la encuesta que salió esta mañana en Perú 21 dice que el presidente sigue creciendo la desaprobación y que ya no tiene aprobación en ningún territorio del Perú, ni hombres ni mujeres, y tampoco en ningún sector social.
Es decir, y cree el presidente, y cree el gobierno, y cree el ministro de Salud, que clavándose el pantalón al asiento del escritorio del ministerio, ¿eso ayuda al gobierno o que eso daña más al gobierno? Cualquier cosa que daña al gobierno, daña al país, ¿no? Entonces, cuando este ministro ha jurado por Dios y por la patria, él no le ha jurado fidelidad a un presidente, le jura fidelidad a la patria. Eso es lo que no se dan cuenta. Pero y culmino diciendo lo siguiente, y para mí lo más grave es que el presidente lo mantiene. Significa que el presidente, que para todo el mundo, el ministro no es bueno para el cargo, pero para el presidente sí. Significa que el presidente tiene un problema de concepción y del sentido de lo bueno y lo malo. Es un problema moral muy serio y que ayuda a entender otras conductas del presidente en que tampoco nombró a Valer. O sea, se dio cuenta el presidente que era malo haberlo nombrado, se dio cuenta cuando otros se lo dijeron. Oye, cuando uno de sus asesores llama y presiona al ministro de Energía para que nombre a una persona de presidente de Petroperú, ¿se da cuenta el presidente que lo que está haciendo su asesor es malo o a él le parece bien? Porque si a todo el Perú le parece malo y a él le parece bien, el presidente tiene un problema moral importante, y eso en un país donde el no robar, no mentir, es algo ancestral, a Mayuya, a Maquilla, a Masúa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una solución en este momento entrampada, pero que ya se resolverá. Sí, la verdad es que yo pienso igual. Yo creo que este es un gobierno que se ha ganado a pulso, que calza además en su comportamiento sistemático, permanente, calza sin duda alguna en la incapacidad moral permanente. El tema es que es difícil poder señalar. Uno podría decir, bueno, demostrando todas las designaciones, por ejemplo, demostrando, pero mientras no haya un proceso fiscal, legal, una denuncia concreta, un juicio abierto, una cosa mucho más contundente, no vamos a tener una respuesta contundente tampoco y un respaldo ciudadano. Y la clase política calcula todos sus movimientos en función de la aceptación que va a tener, de si esto va a ser popular o no. Y ahí estamos trabados, porque es una mirada de corto plazo, el aplaudo o el repudio inmediato, ¿no? Mire, esto que decía el magnífico analista Gonzalo Banda desde Arequipa, que tengo entendido, que es en Arequipa, y que él lo ve, ¿no? Esto del mariachi para despedir al funcionario, al alcalde, al gobernador. Lo que pasa es que nosotros no tenemos idea cómo funciona la parte de la administración pública en el interior del país, pero no nos olvidemos que hay 22 gobernadores regionales de los 25 que están encausados por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, por diferentes instancias administrativas, penales o civiles, que están encausados. Porque, sí. Entonces, a lo que nosotros asistimos en Palacio y Gobierno es, oye, mira, lo que hace fulano en la gobernación o lo que hace fulano en el municipio, bacán, ahora lo vamos a hacer en grande, en Palacio de Gobierno. Exacto. Y aquí tenemos, por ejemplo, la demostración de que este presidencialismo latinoamericanista y mesiánico que tiene el Perú es totalmente contraproducente para salvaguardar que a la democracia y que a Palacio de Gobierno no lleve un grupo que se dedica a la cuchipanda económica y a la cuchipanda política, porque eso de, como usted comprenderá, recordemos, los Mamani Audios se grabó a gente del gobierno ofreciendo comprar con obras votos para cerrar la cuchipanda. Bueno, y ahora, ¿qué se le ofrece a la gente que cambia, que recibe un voto en las urnas y ese voto en las urnas, que no es para que lo ponga al servicio del gobierno,
lo pone al servicio del gobierno. ¿Cómo es esta cosa de los niños? Alguien supuso que la postulante a colaborador eficaz iba a ser colaborador eficaz. ¿Alguien cree que esta colaboradora, desmereciendo lo que usted cree que su abogado penalista, el doctor César Nakazaki, se va a prestar a tonterías o va a engañar a la clienta? Por supuesto que no. Claro. Si la clienta se está presentando como aspirante a colaborador eficaz, es porque tiene los medios probatorios. Y su abogado penalista le ha dicho, mire, esto a usted la va a llevar tantos años a la cárcel, usted tiene que tomar una decisión. Habrá conversado con su familia, con el Espíritu Santo, qué sé yo, y listo. Ok. Si este es el modus operandi, la conducta natural, como ha dado a entender Banda, en algunos sitios de gestión pública del Perú, entonces simplemente es cuestión de tiempo que aparezca un nuevo colaborador eficaz sobre alguna materia que nosotros ni sabemos. Estas cosas no se hacen públicas, pues se hacen bajo la mesa, de noche, ¿no? Y hay que una vez más felicitar a la gente de Cuarto Poder que se apostó, ¿no es cierto?, al frente y durante varios días filmó, sí, para que no quedara dudas de que todavía en el Perú hay políticos que se portan distinto cuando piensan que no los están viendo. Exacto. Que cuando sí los están viendo, ¿no? Sí, por algo tenía el despacho paralelo y parece que no era solamente uno, sino varios despachos paralelos. Sí, yo también, bueno, escuchaba al doctor Nakazaki y leía estos trascendidos sobre lo que ha dicho Carolín López y uno dice, es imposible que una mujer se acerque ante un fiscal o un juez a decir lo que está diciendo sin asumir también la responsabilidad de las consecuencias de una posible mentira. Es decir, ella no puede hacer lo que está haciendo si no tiene pruebas, si no tiene el sustento, porque de lo contrario estaría socavando la estabilidad de un gobierno democrático y eso tiene una sanción judicial también, ¿no? No podría mentir en una cosa de esta naturaleza. Entonces, debe tener seguramente información y ya algunos de los comprometidos en esta investigación han pasado por la fiscalía para rendir testimonio. El aparato de justicia preocupa, doctor, preocupa porque no hay confianza tampoco. La confianza que se había ganado, digamos, por el equipo especial, que se había vuelto un equipo popular, que de pronto era un grupo de fiscales que enfrentaba a grandes corruptos, creo que fue un hipo. Hoy vuelven a dejarse dudas sobre lo que está haciendo la fiscalía, los cambios que se hacen en las procuradurías, las presiones que pueden haber en el Poder Judicial. Se dice que uno de los asesores del señor Torres es un juez superior, uno de sus asesores de cabecera. Entonces, ¿qué alternativas democráticas hay? Hoy leía, por ejemplo, a César Hildebrand y él habla de por qué no promover un referéndum para preguntarle a la gente si quiere que continúe o no Castillo. ¿Esto está encauzado dentro de las posibilidades que tenemos los ciudadanos? ¿Esto lo no, se puede hacer? No, de no. acuerdo a la ley de participación ciudadana y a la Constitución, no existe revocatoria presidencial. Ajá. No, eso no se puede hacer. Por eso, mire, yo soy un hombre de fe y antes de que sucediera lo de la colaboradora eficaz, yo ya venía diciendo en algunos medios, quizás lo hemos conversado antes, hay que darle tiempo al tiempo. Cuando me preguntaban, ¿y qué va a pasar? Bueno, le dije, mire, hay varias condiciones que se tienen que cumplir. Una, que la aprobación del presidente esté por debajo del porcentaje de votos del padrón electoral. Claro. Él llegó a Palacio con 35% de los votos del padrón electoral y ahora en algunas encuestas lo aprueban 25%, en otras encuestas lo aprueban 20%. ¿No? Sí. Citi hizo una encuesta que salió creo que el domingo y preguntaron, ¿y usted cree que el presidente lidera una organización criminal? 70% dijo que sí. Sí. Y que debía renunciar, corrijo. Para ser exacto, 69% dijo que sí y 70% dijo que debía renunciar.
A nivel de Lima era 84-84 y a nivel del interior del país era 61-61. Y la que salió hoy día de datos ya no tiene aprobación en ningún territorio, ni en ninguna parte, en ningún sector social. O sea, se han cumplido dos condiciones. Una, que tenga, que su aprobación esté por debajo de los votos que obtuvo para Palacio y Gobierno. Y la segunda, que su desaprobación sea en todas las variables que consulta la encuesta. Eso ya sucedió, ya estamos en ese escenario. Uh-huh. Es en ese escenario que se da la declaración de la colaboradora eficaz. Claro. Y lo conociendo, mire, yo soy internista, eso es médico clínico, nosotros hacemos detectivismo médico en forma permanente. Los casos que yo recibo, la mayoría son casos que la consulta más frecuente es: me siento mejor, pero no soy el de antes. Y yo tengo que encontrar por qué. Significa que sí se ha resuelto algunos temas, pero que tiene pendiente. Conociendo el buen trabajo de Sudaca, mira, mi sugerencia, se hace una lista, hay que hacer una lista de todos los escandaletes que han habido uno por uno. Y esos escandaletes tienen que tener un seguimiento. Hay unos que ya están, los escandaletes, unos mueren por dilución y otros mueren porque los manosean y los alteran. Y finalmente hay uno de los escandaletes que sabíamos que tarde o temprano venía, solo que no sabíamos por dónde, cómo y cuándo, era el escandalete de las licitaciones. Sí. Ese ya reventó. Pero hay otros que ya están en el Ministerio Público que seguirán andando y seguirán evolucionando. Porque no solamente tenemos estos problemas que estamos hablando, los malos nombramientos, etcétera, sino que además tenemos en el Parlamento congresistas que por su cuenta y a espaldas de su partido y del voto que recibieron, van y negociarían en Palacio de Gobierno, como quedó demostrado con los Mamani Audio, ¿no? Sí. Lamentablemente el señor Mamani falleció, si no lo hubiera sido muy útil, ¿no?, en el Parlamento, imagínense, poderse enterar con audios de cómo es que negocian o negociarían estas personas que dan su voto por una cucharadita de lentejas, ¿no? Pero yo creo que ya hay una serie de condiciones y que son signos, ¿no?, de deterioro. Esto es como cuando usted tiene un pan ahí que lo está guardando y le sale una cosita que tiene duda. Si lo deja hasta el día siguiente, al día siguiente está verde, ¿no es cierto? Ya. Claro. Los procesos humanos, cuando entran en procesos de deterioro, son así. Yo sé cuando un paciente mío se está poniendo delicado y sé cuando está pasando de delicado a grave. Grave significa peligro inminente de perderse. Y tengo la obligación de decirle a la familia. Entonces nosotros, en el análisis político estratégico y en el diseño intencional de futuro, nosotros podemos hacer matrices y ver que hay un deterioro y que se están cumpliendo algunas condiciones. Sí. No le puedo decir cuándo, cómo, ni dónde, pero sí le puedo decir qué, ¿no es cierto? Pero que como que estamos en una fase del tobogán en la que ha entrado a un ritmo acelerado. Y ya esta cosa de no querer sacar al ministro de Transportes o de no querer sacar al ministro de Salud, sino llevar al extremo las cosas, simplemente son actos que exhiben la naturaleza del gobierno. Y como le decía una persona que me preguntó hace un rato, hasta antes de la señora colaboradora eficaz, se podía hablar de un salvataje. Hoy día, después de lo de la colaboradora, el ancla es más grande que el bote. Ya con eso le dije todo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, para usted, doctor, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, pero... Es cuestión de la profundidad del mar y de la velocidad con que el ancla va cayendo, ¿no? De acuerdo, doctor Solari. En sentido metafórico. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Viene una semana igual, que nos obliga a cubrir el voto de confianza. Hoy se conocería el nombre del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, pero la verdad es que a estas alturas no guardamos, le confieso, mucha esperanza de que vaya a ser. Pero hay que señalar, mire, en los detalles está la verdad.
Eso lo sabemos los que hacemos el detectivismo médico, ¿no? Oye, ¿por qué faltan creo que 15 o 20 minutos para que el señor juramente y todavía nadie sabe el nombre? Ese es el problema del gobierno, ¿se da cuenta? El secretismo, el que no sepa sí. nadie, no, no es el suspenso, ese es el modus operandi. Y si esto es para algo tan simple como decir una hora antes, dentro de una hora va a juntar fulano de tal como ministro de Transporte y Comunicación y saco pecho por ese nombre, por esa trayectoria, no, hasta el momento. Y una adenda más, si el ANCLA finalmente va a hacer su trabajo, que el ANCLA la construye, uno mismo construye sus anclas, ¿no? Personales, familiares, políticas, partidarias, gubernamental, ¿no? Si el ancla es de tal volumen y hay que ir a una transición, yo creo que los políticos deben evaluar bien si en un contexto mundial de invasión de Rusia a Ucrania y que nadie sabe qué va a pasar ahí, es conveniente meterse en la aventura de un proceso electoral que va a destruir la inversión privada hasta que culmine acá en el Perú. No nos olvidemos que para la OPE, la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL, América Latina es el territorio que más Producto Bruto Interno ha perdido y que más empleo ha perdido. Entonces, sí. meterse en una aventura electoral en una situación mundial de este tipo sería algo que definitivamente no sería bueno para el país. Habrá que trabajar con lo que se tenga, como decimos pues en el Perú, eso es lo que hay, pues, compadre. Gracias, doctor Solari, por habernos arrancado una sonrisa al final de esta semana. Tenga usted todo un estupendo fin de semana y vamos a ver cómo. Bueno, como siempre, esperando las noticias de la próxima. Ok. Buen fin de semana a todos los que nos han acompañado también. Igual, muchas gracias a usted por estar con nosotros con esa claridad de siempre. Habló el doctor Luis Solari. Bueno, y es serio, ¿no? Vamos a conocer, parece que es un chotano, el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. Por ahí estoy leyendo algunos trascendidos, parece que es otro chotano, este es el club de los chotanos. El presidente anunciará esta noche quién es el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones y a nosotros solo nos queda esperar, porque el martes tiene que cumplir con el Parlamento, el martes tiene que ir y el lunes tiene que responder por escrito a la Comisión de Fiscalización. Y esperemos, de verdad, que el Congreso también encuentre un móvil más allá de una campaña, de pensar en una campaña electoral inminente y próxima, piense en serio que lo que se está jugando en este momento es la democracia, la estabilidad democrática de nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy no he leído sus comentarios porque les decía que estoy tengo un problema con la laptop, pero estoy en el iPhone, pero bueno. El lunes, de todas maneras, leo y el doble. Gracias a, me acuerdo, de Hernán Banda, de Margarita, de varios, del Chico Ramos también que nos escribe. Tengo varios nombres ahí, ¿eh? Recurrentes. Así que pásenla muy bonito el fin de semana, relájense, tomen aire y nos reencontramos el lunes por la noche. Pásenla bien.